Timaleu SRL. Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Bueno, ya para ir culminando esta 84ª exposición de Comodoro Rivadavia, vamos a aprovechar a hablar con Ronnie McDonald, administrador de Estancia Leleque. Bueno, Ronnie, estamos terminando un poco ya esta exposición, un balance para empezar. Bueno, la verdad, un año más. Una exposición de Comodoro Rivadavia conjuntamente con las otras exposiciones se van dando en las fechas ya acordadas. Importante resaltar y destacar el nivel genético que se ve en toda la hacienda Merino, tanto Merino Australiano como Paul Merino. De hecho, el jurado que ha venido en esta oportunidad, nosotros lo conocemos hace muchísimos años, viene trabajando en varias cabañas importantes de Australia. Y obviamente para ellos ver también la genética de acá es importante porque pueden digamos comparar y ver el nivel y la calidad que hay en un lugar de producción donde, hablando de producción, no es fácil producir, que es la Patagonia Argentina, ¿no? Así es. Y bueno, y ahora un poco, hablando un poco de lo que es el campo, ¿no? ¿Cómo ha sido el balance tanto para la producción ovina como la bovina en tu caso? Bueno, la verdad que la zona de la cordillera, que es la que me toca administrar, que son los cuatro campos que están entre Río Negro y Chubut, ha sido un año muy prodigio en lluvias, han superado todas las marcas históricas, yo diría, con un invierno que fue bueno y un poco más bravo tardíamente, lo cual hace que todo el invierno la hacienda pase mejor. Nos hacen falta unos añitos iguales como para poder compensar la falta de agua que también la cordillera la ha padecido en unos años anteriores, pero un poco es como que se va equilibrando. Siempre los veranos allá se hacen largos, sobre todo hasta abril, pero bueno, por lo menos tenemos cantidad de materia seca. Por supuesto que la calidad cuando se seca va a disminuir, pero por lo menos nos permite afrontar un invierno que, con distintas tecnologías y uso y la aplicación de sales minerales y eso, por lo menos el volumen está. Así que diría que permite pensar en que va a ser un otoño y una primavera buena, sobre todo para recuperar campo, ¿no? Sobre todo calculando las cargas y regulando las cargas, pero sobre todo para recuperar, bueno, años que han sido difíciles, ¿no? Después, en lo que es aplicación de tecnologías, ¿qué tecnologías está aplicando últimamente en los establecimientos? Bueno, nosotros estamos trabajando, primero que trabajamos con, digamos, cálculo de materia seca, con manejo de pastoreo rotativo. Es un programa que ya lleva más de 32 años, que está comandado y dirigido por ingenieros agrónomos que fueron profesores y que incluso hasta decano de la cátedra de forraje de agronomía en Buenos Aires. Y bueno, eso nos ha permitido sobre todo tener un balance ajustado y un balance de capacidad de carga, ¿no? Trabajamos con mucha información satelital, con mucha información de campo permanentemente, lo cual, a través de un programa permanente de rotación, nos permite cada 3 meses ir ajustando las rotaciones y compensando en determinados momentos, sobre todo en invierno, que es muy complejo allá por el tema de las nevadas, con forraje que nosotros también producimos, ya tenemos 600 hectáreas bajo riego. Bueno, producir rollos, allá la agricultura, la única forma que sea sustentable es con riego. Que se da muy bien, que permite, digamos, compensar los problemas que puede acarrear un invierno, ya sea por condiciones climáticas o por falta, digamos, para mantener la carga, por falta de recursos forrajeros. Así que bueno, son tecnologías que se van aplicando. Hoy la tecnología que hay, satelital, para ver cómo está la producción y el crecimiento de pasto, es importante, es permanente, es accesible, digamos. Así que bueno, todo estamos permanentemente avanzando con tecnología, estamos en el uso de los drones también, que permite en una forma más rápida hacer una recorrida más global de distintos lugares donde por ahí el acceso es difícil, ya sea por tierra, caballo, en vehículo, digamos, todas herramientas que permiten también
Nosotros certificamos orgánico y certificamos bienestar animal, que son certificaciones que tienen determinados requerimientos y estándares internacionales a los cuales nos adherimos, y que nos permiten tener una visión un poco más globalizada de lo que es la producción en Patagonia, ¿no? Y en cuanto a lo que es la incorporación de genética en los establecimientos, bueno, sabemos que muchos de los animales que ustedes han tenido vienen con genética de Australia y demás, pero bueno, ¿cuál es la línea de trabajo en cuanto a la selección genética tanto en la oveja como en la vaca? Bueno, nosotros ya a lo largo desde el año 95 en adelante se viajó a Australia 7 veces. A lo largo de esos 7 viajes se han incorporado más de 20 carneros de cabañas importantes, incluso la cabaña Collinville que dirige Tim en este momento. Bueno, la idea obviamente va yendo a un merino un poquito menos tradicional y un poquito más moderno, pero adaptado a las condiciones climáticas y la rigurosidad que es en Patagonia, porque no, los esquemas y los lugares de producción no es lo mismo que Australia que acá. Tratando de siempre tener una finura que sea muy comercial, con la mayor cantidad de kilos posible por animal, sin perder y tener en cuenta obviamente la cantidad por animal, pero eso también tiene que estar asociado a un buen manejo forrajero y también un buen manejo administrativo, gerencial y, si se quiere, veterinario. O sea, todo es una tarea conjunto, no hay un logro si no es a través de un equipo de trabajo. Estamos incorporando la forestación también, ya tenemos 10.300 hectáreas forestales en momento de que ya hay que empezar a pensar en una industrialización de esa madera. O sea que estamos a escasos momentos de empezar a industrializar esa madera, que también es complementario a la ganadería ovina y bovina, y en el caso bovina manteniendo las líneas de Hereford tradicionales de la Patagonia, como un animal muy precoz, digamos, poco new type si se quiere para lo que es el resto del país, porque uno tiene que terminar un ternero lo más rápido posible, el destete, y obviamente en este contexto hacer las terminaciones en otras partes, así que cuanto más precocidad tenga y más engorde tenga, es el biotipo animal que se busca, ¿no? Bien, un poco ya finalizando, contanos qué es lo que le queda ahora a la cabaña para participar. Ayer habías hecho un adelanto y obviamente también hacer la invitación a toda la gente para que se acerque al remate. Bueno, ahora el fin de semana que viene tenemos la exposición de Trelew, también una exposición emblemática en Chubut. Después sigue la exposición rural de Bariloche. Después sigue la exposición rural de la línea sur en Río Negro, que es la zona de Maquinchao, que abarca una gran parte de Río Negro. Y después tenemos el 29 de febrero, que es justo el último jueves de febrero, este año se da así porque es bisiesto, el remate, el 48 remate anual de Estancia y Cabaña del Leque, donde salen a la venta carneros, polmerino, merino australiano, ovejas exuso, vaquillonas, terneras de año, vacas exuso, así que hay para todos los gustos y variados, ¿no? Así que bueno, más que nada, desearte el mejor de los éxitos en todas las exposiciones, en el remate y por supuesto en lo que es el resto del año, ¿no? Porque como algunos decimos, ¿no? El año para algunas cosas termina, para otras cosas arranca, los trabajos, el campo nunca deja de trabajar, así que desearte el mejor año productivo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero agradecerle, bueno, en nombre propio, en nombre de todos los que participamos de estas cosas y hacemos estas cosas y los que trabajamos en el campo, porque bueno, es importante también difundir y transmitir el esfuerzo que se hace a lo largo del año y de los años en todas las regiones del campo, porque las cosas en el campo no se logran de un día para otro, se rigen por la naturaleza y siempre son los resultados se ven a mediano y largo plazo. Así que bueno, agradecerles particularmente por estar presente acá, transmitir lo que hacemos y esperemos que para todos el clima nos acompañe un poquito más, sobre todo con la lluvia, así permite tener por lo menos a todos los productores un poco más de tranquilidad y poder hacer lo que sabemos hacer, que es producir, ¿no? Así es, esas fueron las palabras de Ronnie McDonald, administrador de Estancia y Cabaña Leleque.